misión de ser el portador del saludo de la comunidad de Mulchen nos ofrece a nuestras distinguidas carabineras y carabineros. En ocasión de la celebración del 88º aniversario de su fundación, ocurrida un 27 de abril del año 1927. La comunidad educativa rinde hoy día este homenaje, representando el sentir de toda nuestra comunidad, valora y agradece. Todos conocemos la permanente labor de bien público que realizan nuestros carabineros en todo nuestro territorio nacional. Son miles los hombres y mujeres que han elegido vestir el verde uniforme para poder proveer de seguridad y tranquilidad a los chilenos. Siempre, y como la historia lo puede atestiguar, con una especial preocupación por los jóvenes y niños de nuestro país, ya que tenemos plena conciencia de que ustedes y la formación y educación que reciban son el futuro de Chile. La maestra nos preguntó, ¿qué hacían nuestros papás? Yo les dije a mis compañeros que tú eres carabinero. Todos se burlaron y rieron de mí, pero les pedí que me escucharan. Les dije, mientras ellos duermen, tú vigilas la ciudad. Que mientras ellos disfrutan a tus papás, yo no te veía. Que cuando ellos al levantarse veían a sus papás, yo solo veía una foto. Que en ocasiones tenías que enfrentarte a balazos con los delincuentes y que algunas veces no comprendías por qué te trataban tan mal, si tú haces el bien. Lo otro que les dije fue que me sentía honrado de ser tu hijo y también hay gente que admira lo que haces y se sienten agradecidos de tu labor. Te amo, papá. Siéntete feliz y virtuoso de vestir tu uniforme de carabinero. Bueno, primero que todo, darle las gracias a toda la ciudadanía, ¿cierto?, que nos ha acompañado en este día tan especial para nosotros. Estamos, en cierta medida, con sentimientos relativamente encontrados. Por una parte, felicidades. ¿Por qué? Por un año más que cumple Carabineros, por la confianza que nos ha entregado la ciudadanía en posicionarnos en los primeros lugares, ¿cierto?, dentro de las estadísticas y de las encuestas de credibilidad. Pero también tenemos un sentimiento de mucha pena, de amargura, tristeza, por todos los acontecimientos ocurridos durante este año. Hemos lamentado la muerte de varios carabineros en actos del servicio, hemos tenido algunas catástrofes de tipo natural que nos han golpeado como país y obviamente los carabineros siempre hemos estado, ¿cierto?, apoyando a nuestra ciudadanía donde nos requiere. Una ceremonia emotiva, yo creo que la particularidad de la ceremonia del día de hoy que hemos presenciado estuvo marcada derechamente, ¿cierto?, por las emociones. Creo que nos llegó al corazón. Los profesores que se esmeraron en organizar esta actividad, fue demasiado notorio el cariño, el esfuerzo que pusieron, como puedo reiterar, ¿cierto?, emotiva en un 100%. Nosotros desde la municipalidad hemos querido entregarle este sencillo pero significativo acto
en homenaje a la celebración de estos 88 años de vida. Nuestros agradecimientos también por todo el trabajo que ellos realizan, en especial en nuestra comuna, para mantener la seguridad y bienestar de nuestra familia. Así que encontramos que era el momento propicio para también entregarles un obsequio en reconocimiento a su labor que desempeñan y saludar a Carabineros en este día especial y desearles también que lo disfruten porque se lo merecen.